Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Con la Luz. Hoy tenemos a Teresly Malavé y Adriana Pichardo, quienes han estado en la defensa de los presos políticos. Recordemos que durante el fin de semana pasado fueron liberados, escarcelados, 39 personas que estuvieron presas por razones políticas. Hoy hablamos con Teresly y con Adriana. Muchas gracias por venir. Empecemos. Bueno, sí, durante años, desde que nace el movimiento de presos políticos aquí en Venezuela, que es desde el 2004, desde 2003, perdón, con la detención de los funcionarios de la Policía Metropolitana y luego con la de los comisarios Vivio Forero y Simonovi. Yo siempre quiero contar esto, porque la gente, tú le preguntas en la calle, ¿pero cómo nació esto de los presos políticos en el país? La gente lo desconoce. Resulta que después que nosotros llevamos adelante el juicio del 11 de abril, como defensa, no entendíamos por qué pasaba lo que pasaba. Por ejemplo, un experto entraba y daba su declaración y la juez escuchaba lo que quería escuchar, o eran presionados por la fiscal del Ministerio Público, que era Jaifer Jaizami, Sonia Busnegutuzzi y Simanca. Y bueno, por ejemplo, llevaron pruebas como afuera de él, imagínate el tiempo que ha pasado, en un cassette de DVD, y decía afuera, Policía Metropolitana masacrando al pueblo. Y cuando lo ponían, era una liposucción. Era el otro video, Policía Metropolitana mata y asesina a su pueblo, era un video de Kevin Costner. ¿Okay? Por ejemplo, una prueba de un experto era que encontraron un zapato de cuero con orificios para trenzas desprovisto de la misma, te lo estoy diciendo tal cual. Esas cosas, bueno, la juez lo valoraba y para ella era importante. En una oportunidad, un testigo declaró que había visto cuando los funcionarios de la Metropolitana rescataron al primer herido, que fue a la 1:30 de la tarde, no había llegado a la marcha ni nada, y gracias a la Policía Metropolitana. En la conclusión, la juez dice, tal como dijo el testigo, el comisario fulanito de tal, vio momentos en que la Policía Metropolitana masacró, y todos, te imaginas, objeción. En ese momento éramos muchos abogados, estaban dos que murieron. Y entonces la juez, silencio, bueno, nos dio la palabra, dijimos lo que considerábamos, el testigo fue a hablar, lo mandaron a callar para decir que no había dicho eso, y ella tomó nota y siguió escuchando que el comisario dijo que habían disparado. De allí nosotros nos sentamos un día en la propia sala de juicio y empezamos, ¿qué es esto? Bueno, nuestro esquema era nosotros, ¿qué? Lázaro Forero, Henry Vío, Iván Simonovi, José Luis Tamayo, Carlos Bastida, Carlos Tamayo, estaba yo, o sea, el grupo de abogados y los funcionarios, Marco Gustavo, Otto Robaín, Arubel Pérez Salazar, Julio Rodríguez, Enrique Molina Cerrada y Erasmo Bolívar. Esos eran todos. Y estaban las esposas de Iván y Fore, Boni y Yajaira. Bueno, sentados allí dijimos, mira, vamos a decir que somos presos políticos, entonces hay que buscar una manera de contárselo al mundo. Y así es que nace el movimiento de presos políticos en el país, desde el 2004 en adelante. Sí, mira, tú preguntabas qué pensamos en la liberación. Creo que, como bien lo dije el martes en la asamblea, lo más importante es que quedó claro que nosotros, las ONG, los políticos de la oposición, los diputados, siempre dijimos la verdad al mundo entero. Que en Venezuela habían presos políticos, que en Venezuela habían cientos de rehenes de la dictadura, porque esto se maneja como un secuestro. Es decir, Teresly, en su posición de defensora de derechos humanos, abogada penalista, y yo en mi rol político, no tenemos nada que ver en la libertad de estos jóvenes hoy. Esa es la verdad. Mira, yo no soy abogada y acompañándolos a ellos estos últimos 4 años y medio he aprendido y he visto. O sea, que me ha tocado como ya como diputada ver cómo hay tribunales con más de 2 años que simplemente no dan despacho. Eso es una violación grave, o sea, gravísima, porque no solo es el preso político, son los cientos de casos que lleva ese tribunal que quedan sin justicia. Al pueblo mismo les digo, nunca hablemos de justicia en este caso. Con ellos no se está haciendo justicia. Con ellos se está demostrando que eran rehenes y secuestrados del régimen de Nicolás Maduro y que fueron víctimas de tortura, trato cruel e inhumano y de la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos. No solo ellos, detrás de ellos hay 400 familias que vienen arrastrando el dolor de tener un familiar injustamente preso. Así, háblanos un poco cuál es la forma en la que podemos, desde los medios e incluso todas las personas que nos están escuchando, referirnos a estas personas que fueron sacadas de la cárcel en este fin de semana pasado. Todos tienen medidas cautelares de presentación ante un tribunal,
de prohibición de declarar ante los medios acerca de su caso o de otras cosas que consideren no poder publicar nada en las redes, tienen prohibición de salir del país, o sea, es una libertad media, ¿no? Viene siendo una libertad con medidas cautelares. No son libertades plenas, pero es que además es un tipo de libertad y el acto que se hizo da cuenta de que verdaderamente son presos políticos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, primero, como dice Adriana, lo que hemos hecho es siempre poner la pelota del lado de ellos. Adriana, desde su asamblea, desde la Asamblea Nacional, nuestra Asamblea Nacional, como diputada ha ido por el mundo denunciando lo que le hacen. Nosotros como abogados y defensores de derechos humanos, apelando, interponiendo amparos, y mucha gente te dice, bueno, pero ¿para qué lo vas a hacer si no va a pasar nada? No, para que vean, y es la muestra palpable de las violaciones de derechos humanos. Por eso yo siempre digo, ¿cómo nos referimos a ellas? ¿Escarcelados? Sí, escarcelados. Mira, si yo fuera el gobierno, yo los hubiese soltado de una vez en todas las cárceles a todos. Y los hubiese visto todos los periodistas vueltos locos, buscando noticias. No, pero es que es verdad. Mira el show que se montó, obviamente, en un sitio donde tú ni siquiera vas a escoger y te van a poner en libertad, que tanto la deseamos para todos ellos, que te van a decir, no te van a poner a escoger si vas o no vas, pero que además yo fuera, porque es lo que hay para otorgar libertad. Date cuenta que lo último que tomaron en cuenta fue los jueces y fiscales, porque no importan. En los documentos, cuando ellos firman o cuando le dan la boleta de excarcelación, ¿cuál es la situación legal allí? Pues cuando tú decías, bueno, se ha reconocido que había presos políticos en el discurso en la Asamblea Nacional Constituyente de la presidenta de la Comisión de la Verdad, claramente se quedaba eso evidenciado, pero en términos legales, ¿hay sustento para seguir sosteniendo la postura o la definición de presos políticos? Sí, es que muchísimo. Cuando tú lo limitas, perdón, de expresarse en medios de comunicación. Eso a ningún otro preso que tú liberas o excarcelas, tú le puedes dar una medida cautelar de presentación, de prohibición de salida del país, porque estás en un proceso legal. Se supone que tú estás en un juicio y vas a tener tu juicio en libertad. Entonces no puedes salir del país, tienes que estarte presentando cada cierto tiempo de manera que el tribunal sepa que tú sigues aquí, pero hay medidas como no puedes tomar alcohol, consumir drogas, ir a lugares nocturnos. O sea, Es una cosa que yo no soy abogado, yo me imagino que Teresa nunca había visto una cancelación, una medida cautelar de ese tipo. O sea, y aprovecho aquí de decirle a la gente, porque sé que en la opinión pública son a veces muy duros con el tema, obviamente, de la fraudulenta constituyente, nosotros también lo somos, pero yo les pido que no juzguen a estos jóvenes y a estos venezolanos, porque además ellos estaban secuestrados. Cuando tú estás secuestrado, el secuestrador no te pregunta, ¿dónde quieres que te dejen? ¿Las Mercedes o en el paraíso? ¿Sí o no? Simplemente le sigue dónde, cuándo y cómo te va a liberar. Uno no tiene opción. O sea, quiero que eso lo tengan muy claro, porque además he estado con ellos estos días y se ven afectados de ataques en las redes por traidores, porque fueron a la constituyente. Ellos no les pidieron permiso ni le preguntaron, no agarraron, no esposaron, lo sacaron y lo sentaron allí. Entonces, eso es importante porque hay que humanizar también. La gente tiene que tener conciencia de la realidad de esas personas, que son venezolanos igual que tú, que yo, y que Romel, y que Teresa, y que cualquier otro, y que vivieron una situación demasiado crítica, demasiado grave, y que más bien hoy se convierten en nuestro orgullo, en nuestros héroes, como siempre lo diré, como es el caso de los policías metropolitanos, que ya tienen 15 años de injusta prisión. Ellos, en la Asamblea Nacional Constituyente, no otorgaron boletas de excarcelación. Okay. ¿Cómo fue eso? Una simple firma de que ellos asistieron, sí. Y más nada. Después que ellos liberaron, fue que, bueno, cuando puedan, van a ir a su tribunal. Por eso te digo, y cuando llegan al tribunal, entonces la juez preparó el acta de conformidad con las órdenes emanadas de la Asamblea Nacional. De esa forma se otorgaron las libertades. Eso te dice más aún, claro, que son presos políticos. ¿Te acuerdas que las mujeres ni siquiera sabían que estaban? No. Es que ellos los liberan, por ejemplo, es el SEBIN. No. En ese momento de Rosmi fue el SEBIN y yo fui a contra la juez en el caso de Gilberto. O sea, hay muchísimos. Ya los tribunales aquí están cómodos decretando privativas
y condenando a la gente. De acuerdo con instrucciones, con solicitudes superiores. El esquema de la revolución. Nosotros tenemos en nuestra cabeza metido un esquema democrático de independencia de poderes, de respeto. Eso murió, eso no existe. Para nosotros no funciona la justicia, pero para la revolución sí, porque esa es la revolución. Ese es el sistema de justicia de la revolución. Cuéntame brevemente cómo está la situación de los policías metropolitanos. Mira, los policías metropolitanos deberían ya haber estado en libertad. Yo le recuerdo a todo el mundo porque los mismos fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, que son poscondena. Ellos fueron condenados a 30 años, te voy a hablar de los policías metropolitanos y los tres comisarios. Fueron condenados a 30 años, 3 de los policías y 3 de los comisarios. Ya tienen 15 años, tienen la mitad de la pena cumplida. Más el tiempo que han trabajado, tienen redención judicial de la pena por el estudio, el trabajo y el estudio. Hay dos que ya tienen casi la pena cumplida, porque uno fue condenado a 16 años y el otro a 17. Y tienen 15 años, o sea, no les falta nada. Pero además quiero aclarar y que a la gente le quede sin lugar a duda, jugando con la ejecución de la sentencia de ellos en la mano, que ellos no fueron condenados ni por delito de lesa humanidad, porque el Estatuto de Roma no estaba en vigencia para el momento de los hechos, ni por violaciones a los derechos humanos. No hay excusa. Y si se permitiera que fuera el juez que otorgara libertad, ellos han debido estar libres hace muchísimo tiempo. Yo quiero dedicar un poquito de tiempo al caso de Gilbert Caro, porque entiendo que también Gilbert ha hablado un poco, pero también en las reuniones que ha habido ha contado cómo fue la experiencia que vivió. Entiendo que dijo que había pasado más de un año prácticamente incomunicado, ¿no? Y que Gilbert, la historia de Gilbert es una historia bien llena de resiliencia, porque él también estuvo anteriormente preso y luego por otra situación, que una situación en la que se vio involucrado y pasó 10 años, entiendo que pasó 10 años preso, pero él dice que con todo ese tiempo que él pasó anteriormente preso, no se compara en nada con lo que sufrió durante este primer año. Como él a lo mejor no puede hablar de su caso, yo quisiera que ustedes como voceras nos dijeran cómo fue esa situación que vivió Gilbert. Mira, Teresa es abogada y siempre tuvo mucho más contacto, yo lo que sé, prácticamente lo sé por ella y por los familiares de Gilbert, pero bueno, apenas salió pude conversar en privado con él y me dejó claro que Gilbert es el ejemplo del ensañamiento y del odio de los personeros del gobierno con nosotros los dirigentes políticos. Allí no hay ninguna justificación para todo lo que vivió Gilbert. 5 cárceles comunes, los últimos días entiendo que fueron los peores porque nos tuvieron esposado en un baño, esposado 24 horas. Me dijo Adri, me bañaba con las esposas, iba al baño con las esposas y tenía que comer con las esposas. Cuando él preguntaba por qué le hacían eso, simplemente le decían porque tú tienes que estar así. Porque esa es la condición en la que tú tienes que estar, porque son órdenes. Para nosotros en Voluntad Popular es un orgullo tener en nuestras filas un dirigente como Gilbert Caro, que se reinsertó a la sociedad y desde el momento que salió, precisamente se nos acercó, yo trabajaba con el puente de la alcaldía, a pedirnos ayuda por un programa que se llama Liberados en Marcha, que era ayudar a todo el que salía de la cárcel. Gilbert se dedicó a eso durante muchos años, hasta que creció, estudió, creció como político, hizo carrera y le damos la oportunidad pues de que sea diputado. Hizo una carrera, sus primeros 2 años como diputado, impecable en materia penitenciaria. Y bueno, y creemos que es por allí precisamente donde viene la venganza y ese odio. Como él mismo lo dijo, yo no tengo odio por mis opresores, yo los perdono. Y yo voy a trabajar desde el amor. Pero bueno, lo acusan de haber pasando por, él venía de una gira con Stacy, aprovecharon de hacer turismo y además venía el hermano de Stacy con la esposa. Y bueno, venían en caravana, ya finalmente iban a entrar en Valencia, se dirigían hacia Caracas, iban al Ávila, no sé qué. Y estando allí, ven una cola larguísima del peaje que te ponen los conitos rojos. Entonces, bueno, puedes pasar solamente por aquí. Duran en esa cola horas y horas y resulta, oh sorpresa, cuando pasan el peaje, a pararse a la derecha porque los van a revisar con ocasión a la creación del comando antigolpe creado por el presidente Nicolás Maduro el día anterior. Fue el único procedimiento y último.
Ese comando nació y murió ese día. Le siembran. Dicen ellos que consiguen, exacto, le siembran. Y un fusil en la maleta del carro. Una maleta que venía llena de comida, de ropa, porque ellos habían pasado por el Táchira, habían comprado unos cauchos para el carrito de Gilbert, y algo en una cajita de reloj, en el explosivo C4. Lo curioso de todo esto es que Stacy tenía 7 años viviendo en Suiza. Y estaba aquí los 21 días visitando a su papá. Esa familia. Se los llevan y esa, en la misma acta policial, de esto es que no puede hablar Gilbert. Él puede hablar de sus torturas. Exacto, okay. Y es bueno que él dice que lo va a contar para que no vuelva a pasarle absolutamente a nadie. Dejan a Gilbert 5 meses sin presentarlo ante un tribunal, ningún tribunal, hasta que dicen que no tiene inmunidad parlamentaria porque están supeditando la inmunidad al acto funcionarial de estar en la asamblea legislando. Pero como saben, no son diputados. Y él estaba sesionando, ¿verdad? Él estuvo en la última sesión del año y en la primera del año. Es decir, estaba activo. Claro. Tenía inmunidad parlamentaria, le violó, bueno, empezar de todo, pero bueno, finalmente lo presentan en el tribunal y esa acta policial ellos consideraban que era, en el tribunal militar, rebelión militar, imagínate tú, y sustracción de efectos de las Fuerzas Armadas, cosa que no pudieron sustentar jamás, porque para sustraer algún efecto de las Fuerzas Armadas tú tienes que entrar a las Fuerzas Armadas y a los comandos, y donde estuvo esa investigación no investigaron nada. No nos proveían, nuestras pruebas no fueron realizadas. Todos somos presos potenciales en este país. Con Loren hay una particularidad. La gente recuerda, es un video, no sé qué, y el gobierno a la vez te vende algo como terrorista, no terrorista. Loren está preso por promulgación de propaganda falsa que causa conmoción. ¿Cuál fue la propaganda? Agarraron a 5 muchachos en el 2010, todo el resto está en libertad, y dentro del carro, la maleta del carro, había una hojita así, que tenía la cara de perfil de Chávez, con una nariz larguísima de Pinocho, y decía arriba, Chávez miente, no ha acabado con la corrupción, hay escasez de alimentos, te estoy hablando del 2010. Y por eso está preso él. Ahora, hablando de la tumba, aprovecho de recordarle y denunciar por esta vía, que ya se cumple más de 4 meses que el general Baduel, que se encuentra en la tumba, no ha sido visto por absolutamente nadie. Nosotros, incluso desde Voluntad Popular, levantamos nuestra voz desde el Parlamento, toda la Asamblea Nacional, puesto que además su hijo salió en libertad después de 4 años y medio, y tiene 4 años y medio sin ver a su papá. Así que nosotros exigimos que le permita la visita y Raúl Emilio Baduel pueda ver al general Baduel lo más pronto posible, porque son 4 meses y eso ya es... Bueno, ¿qué digo? Violatorio de los derechos humanos.